questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è e al mio amore. Vita mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei e coloro che aiutano chi non ce la fa per godar loro un giorno che migliorerà e un giorno nuovo e poi chissà se il mondo con mille invitati, un po' belli, un po' piatti, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Señor, yo no sé si es la buena comida, si es el buen vino, si es la compañía. O la buena música. La buena música, pero indiscutiblemente aquí tengo una de mis personas favoritas en mi vida, gran amigo, Abelardo de la Espiella, bienvenido a nuestras mañanas. Gracias, gracias. Qué placer saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Otro primero las damas, ¿no? Claro, por favor. Ay, qué divino, muchas gracias. Caballero, que se respete. Papá. Qué bueno verte, monstruo. Siempre a ti, hermanito. Estás como siempre, guapo y bien tratado. Yo sé que tú venías de lino y yo no me quedo atrás. Ay, lo que siempre digo, hermano, hay que ayudarse. Uno feo de pueblo y mal vestido. Hoy te doy mi trono. Hay que ayudarse con la mecha. Hoy te doy mi trono porque esa silla no se la doy yo a nadie, qué hermanito. Maravilla, mira, ese buen match, mira. Sí, claro, total, perfecto. Total. Resalta, resalta. Bienvenido a nuestras mañanas, Abelardo. Qué delicia estar aquí. Para mí es una maravilla siempre estar en Telecaribe. Aquí empecé. Estaba hablando con alguien de producción ahorita. Y le dije que empecé a hacer televisión aquí en Telecaribe a los
10 años, es decir, hace ya... ¿En serio? Hace 31, 33 años ya. ¿Qué hacías a los 10 años? Bueno, tenía un programa en Telecaribe que se llamaba Inquietudes Juveniles. En las épocas en que Jaime Abello Banfi era el director de Telecaribe. Claro. Okay. Y tenía un programa en Montería que se transmitía a nivel regional. ¿Tú lo hacías desde Montería? Yo lo hacía desde Montería. Claro. Okay. Era un magazine en el que yo era el presentador y, como lo he dicho también en varias oportunidades, yo era famoso en ese momento cuando no había redes sociales. Claro. Y daba autógrafo en Montería y baile. Vale, y tal. Claro. Desde los 10, desde los 10 hasta los 12 años. Desde que nació. Entonces yo me siento, tú sabes, me siento como en el patio de mi casa cuando estoy en Telecaribe. Bueno, y me fascina regresar a mis inicios, a mis orígenes. Así le debo mucho a Telecaribe. Así es, hermano, y nosotros siempre te queremos mucho. Gracias, hermano. Y estábamos buscando este momento, tanto Patri como Gloria, de que vinieras a hablar con nosotros sobre Navegante. ¿Cómo te parece? Un viaje del corazón. No, un viaje fantástico. Del corazón. ¿Verdad? Lo que pasa es que, hermano, mira, nos han enseñado en el colegio y en la universidad, o nos han mal enseñado a que no podemos hacer sin una sola cosa. Correcto. Y resulta que los seres humanos podemos hacer muchas cosas al tiempo, al mejor estilo de los renacentistas. Claro. Y no hay que dejar ningún sueño aplazado. Digamos que yo he vivido la vida con algo de frenetismo y con algo... De afán, porque siempre quiero hacer muchas cosas, y luego de la pandemia estoy más afanado que antes. Claro. Porque quiero hacer todo. Y lo que te faltó en este tiempo, que no, lo claro, bloqueó entonces uno mucho, yo, ¿no? Entonces estoy haciendo de todo. Entonces estoy haciendo vino, estoy haciendo aceite de oliva, estoy haciendo queso, estoy haciendo libros, estoy haciendo series de televisión, estoy haciendo discos, quiero hacer conciertos. No hay que limitarse en cuanto a los sueños, en cuanto a las ganas que tenemos de hacer cosas diferentes para reinventarnos cada día. Yo no me puedo quedar quieto. Yo tengo y no tiene nada que ver tampoco, Abelardo, con la edad, y ese es el tema del día de hoy. Sí. Y mira que eres un ejemplo de este tema, porque has hecho infinidad de cosas en tu vida, personal y laboral. Sí, de acuerdo. Y no te has limitado en buscar siempre esas cosas que te enaltecen, que te dan felicidad. Que te enriquecen el espíritu, Patri. Que te enriquecen, Tú sabes una cosa, si tú te pones a pensar y a actuar dependiendo de lo que los demás quieren, lo más probable es que no hagas absolutamente nada. Entonces todo el mundo siempre se atraviesa todo. No le prestes atención a esas voces que te dicen que no se puede, porque sí se puede, y no dejes ningún sueño pendiente. Ese es mi llamado. Y por eso estoy tratando, primero, de cumplir mis sueños, pero buscando a través de ellos también inspirar a otros a que se atrevan a dar el paso. No se queden ahí por el qué dirán. Yo no le presto atención a eso. Si uno se detiene a esperar qué piensa la gente, o a mortificarse por las críticas, no vas a hacer nada. O tener aprobación también. No, sí, además, que Gloria me preguntaba ahora cuando estábamos viendo el video tuyo, si esa es tu familia, que eso es otra cosa que a mí me gusta. Tus videos son vivencias tuyas. Total. Todas las canciones que tú has grabado, todas tienen un video. Es que, mire, que tiene que ver con tu vida. Lo que ustedes ven es lo que hay. Yo soy un tipo, yo por eso no serví para político. Porque no puedo simular ser Aunque una sería, cosa... sería un gran político. No, porque no puedo simular ser una cosa que no soy. Claro. Sí. Entonces, así soy yo. Lo que ustedes ven en los videos es mi esencia. La familia, la buena mesa, el trago, los amigos, la tertulia. Eso es lo que me gusta. Yo siempre he dicho que me gusta mucho la buena vida como para que me guste la política, sí, que es lo contrario a eso. Pero tú eres la única, persona en este país que tiene la verdad completamente clara, ¿verdad? Sí, bueno. Nadie como tú. Digamos que me acerco un poco a lo que deben ser las cosas, porque tú sabes, nadie es perfecto. Pero yo creo que definitivamente no puedo ver el mundo sino a través de la óptica del hedonismo, del placer. Sí, claro. O sea, a mí nada que no me produzca felicidad y placer me gusta. Satisfacción. Entonces personal. no puedo hacer cosas obligado. Entonces lo que tú ves ahí es lo que hay. Eso es lo que soy yo. Entonces la gente dice, no, es que el que me conoce desde pelado sabe que siempre he sido así y que siempre he tenido esa visión del mundo. Por supuesto, la madurez te lleva a otras cosas, te lleva a entender cosas de manera distinta y a entender también a la otra gente, porque uno también tiene que entender mucho a los demás. Así y de eso se trata el ejercicio de la vida. Así es, Abelardo. Y creo que en ese navegar del alma, a veces uno diría, no, si ya es cantante, si ya es un reconocido abogado, escritor y demás, ¿qué le quedaría por hacer? Y yo creo que con lo que me estás contando todavía tienes mucho por hacer. Actor porno. No, mentira. No estaba preparada para esa respuesta. No estaba preparada para eso. Yo creo que ese video. Director de cine porno. Ese video, acción. No nos llegó el video, Abelardo. No, no, qué no, maravilla. No, quedó ya en la oficina. Si tú te pones a ver en el porno, nunca hay violencia. Puro. Diversión y vaina. O sea, tiene su contenido. ¿Están ¿no? oyendo, niña? No, mentira, no. Director de cine porno, no. Yo creo que este pedazo va a quedar enmarcado quiero hacer para más posteridad. Cosas. Mira, yo pienso, por ejemplo, que mis días en el mundo del derecho, Gloria, están contados porque ya yo tengo una carrera de 22 años y tengo 43. Tengo más de la mitad de mi vida en el mundo del derecho. Yo pienso que hay que dar
un paso al costado para que aparezcan nuevos liderazgos. Yo quiero dedicarme a los temas empresariales, okay, que me fascina hacer empresa, crear empleo. Me quiero dedicar también al tema musical, a producir otros artistas y a la filantropía, que me encanta. Y de pronto generar escuela, Belardo. Pero tú siempre lo has hecho, la no, parte no, pero quiero concentrarme, porque claro, es que dirigir una firma, sí, de más de 100 abogados, con presencia en varios países, en varias ciudades, no deja de ser complejo. Entonces no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera a cosas maravillosas, porque además yo tengo que decirlo, a mí mi profesión me ha dado todo. Y gracias a mi profesión soy lo que soy. Pero si uno se jubila en una profesión normal a los 20 años, pues cómo no hacerlo de penalista después de 20, cuando esto es un trabajo completamente absorbente, además. Y delirante, sí, es que esto es una locura. O sea, la estadística muestra que yo debería estar loco, amarrado en un psiquiátrico ahora, y estoy aquí hablando con ustedes. Pero mira que La familia, la Dolce Vita y los amigos, sí, ayudan a que, claro, a que eso no, no ocurra. Pero sí, de claro, pronto, Belardo, utilizas estas otras cosas que te hacen feliz, como por ejemplo lo del vino, escribir, sí, eso me encanta, compartir, las tertulias. Y hacer, empresa, claro, eso claro, de pronto te ayuda a mermar un poco la rigidez o el delirio que te da el derecho. Yo trabajo y me divierto y trabajo. A mí me gusta mi trabajo, pero yo pienso que uno cumple ciclos. Sí. Yo llevo 22 años ejerciendo, con procesos complicados de día y de noche. Creo que se ha conseguido mucho en esa área. Yo quisiera darle paso a nuevos liderazgos, incluso en mi propia firma, con mis propios socios, y dedicarme, enfocarme ya en el tema netamente empresarial, en lo que tiene que ver con la producción de todos nuestros productos, en otros temas en los que estoy, mineros, etcétera, etcétera, y a la parte, por supuesto, artística, que tiene que ver con la escritura, pero Belardo, con el canto, con producir otros artistas, y la filantropía, la vida, y generar empleo, la y generar dando, empleo. Belardo, además, la vida te va mostrando, hoy hablábamos con el caso mío, yo apenas tengo 10 años de estar en televisión. A mí la televisión me llegó a los 55 años. Sí, pero tú te reinventaste a los 50 y pico. Exactamente. Maravilloso. Lo cual es una maravilla. Maravilloso. O sea, que según eso, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 65, cumplí en febrero. Bueno, aquí les presento al señor Benjamin Button. Va para atrás. Sí, total. No, ¿te acuerdas de la película con Al Pitt? Claro, claro, sí, a mí la gente me pregunta cuál es mi secreto. Yo, la rumba. Qué bien. La rumba y la felicidad. La felicidad. Tú eres un hombre, el colágeno. Tú eres un hombre feliz. Tú eres un hombre feliz. Siempre te veo feliz. Siempre te veo optimista y no hay que perder ese viaje. Claro, claro. Porque eso es lo que nos mantiene vivos. No, y cuando no lo soy, lo digo. Yo, es como en los momentos que yo tengo. Que no te sientes cómodo. Que no me siento cómodo, lo digo. No estoy cómodo y para adelante. Yo soy un tipo optimista y muy feliz. Y la verdad, creo que nos identificamos. Y se me nota y lo disfruto. Y como te digo, yo no concibo la vida sino a través de la óptica de la felicidad, del placer, del hedonismo. Pero hay momentos felices. Vamos, hay uno que yo extraño siempre. Ajá. Juan Carlos Gosaín, tú y yo cenando. Ah, pues es una tertulia maravillosa. Nosotros cada vez, claro, que nos encontramos, Juan Carlos Gosaín. Juan Carlos Gosaín, le mando un abrazo a él y a Ani. Están en España. Están en España. Están viéndonos en este momento. Mis hermanos están del alma. Conectados. Van a ser compadres míos, ¿eh? Porque son padrinos de mi próxima hija que nace pronto. Espérate. Mi cuarta hija, Francesca. Eso no lo sabía. ¿Para cuándo, hermano? El otro mes nace Francesca. Así que cuarta hija. Bueno, y sabe, ¿viste esos pelados? ¿Vieron el video? Qué pelados tan bonitos los que doy, ¿verdad? Queda tiempo para estoy vendiendo el salto a $1,000,000. Mira, te queda tiempo. Mira esos para pelados todos, tan bonitos, sí, que estoy dando, ¿eh? No, pero sea lo más bonito y es los momentos de ese encuentro. Yo con pienso José, que no, Gaviria, con toda esa no, no hay nada más importante que la familia. Los hijos, yo lo he dicho y eso se viralizó, son como los lujos. Si no los tienes, no hacen falta. Si los tienes, no puedes vivir sin ellos. Y para mí son mi felicidad. Entonces, claro, yo soy el policía malo. Mi mujer ella es estricta, pero yo soy más estricto en cuanto al orden. Sí. En cuanto, por ejemplo, hacemos clubes de lectura, los pongo a leer, les encanta la lectura, escuchamos música. No escuchan la música para no entrar en discusiones. No, pero qué bonito que educar los con el ejemplo. Ahora. No, claro, es que eso hace parte de la educación. Educar con tú puedes ejemplo. Ser, mira, tú puedes ser muy culto, puedes saber muchos idiomas. Que si no sabes de buena música, de buena mesa, claro, no eres culto completamente. Entonces la cultura es más integral y más universal de lo que la gente piensa. Entonces, a mí me parece más importante que los niños hagan sus clases, por ejemplo, de ajedrez, a cualquier otra cosa. Eso te ayuda muchísimo. Los clubes de lectura que hacemos, los clubes de música clásica,
¿qué hacemos? Eso es maravilloso para los niños. Entonces, yo hago una función de papá divertido en ocasiones, pero en la otra soy el profesor estricto que los va llevando y les exige. Pero es lúdico, recreativo. Claro, también. Porque es que tú no le puedes hacer la vida difícil a los hijos haciéndosela fácil. Sí. Tú tienes que educar, y educar conlleva una responsabilidad. Ahora, todo esto en medio de una atmósfera adecuada. Yo creo que no hay mayor fortuna para un ser humano que tener una infancia feliz. Así es. Eso lo hace todo. Eso es todo en un sí, ser humano. Así es. O sea, yo tuve una infancia supremamente feliz. Quiero que mis hijos la tengan aún más. Y eso los va a hacer personas completamente diferentes. Y uno tiene la responsabilidad de formar personas que le aporten a la sociedad. Pero y al es mundo. Que también tú vienes, tu papá es un bacán. Estuve con él hablando el día del personaje. El día del cumpleaños de Tico Rodríguez, estuvimos juntos en Cartagena. Eso en me Club contó, de Pesca, eso me contó. Y pasamos unos momentos súper agradables. En mi casa hay dos problemas. Mi papá tiene una adolescencia tardía y una vejez prematura. Pero mira, va a llegar un momento que se van a encontrar. No, ya yo soy el papá de él. Ya tú eres el papá. Ya yo soy el papá de él. Ya él me pregunta, no hagas eso, que eso no está tan. Bueno, ya pero, yo soy el papá pero de él. Tú sabes que esa es la ley de la vida, sí, ser sí, hijo, claro. Ser padre y ser hijo. Sí, sí, así claro, es. Claro. Pero en medio de lo que dices, Abelardo, de lo que se está dedicando con tus hijos y a lo que te quieres dedicar de ahora en adelante, veo que finalmente el fin es el mismo y es contribuirle a la vida un poco de lo mucho que te ha dado. Es decir, completamente. Darle espacios y oportunidades a nuevas personas, crear oportunidades de empleo que tanto se necesitan en medio de situaciones como la pandemia que dejaron a muchos sin empleo. Gloria, yo no concibo ninguna actividad que no tenga un impacto social. Nosotros en la firma, por más de 20 y pico años, hemos atendido casi que 20% de los procesos de manera pro bono para personas de escasos recursos y además casos en los que han tenido que ver mujeres, niños y personas vulnerables. Eso siempre ha sido nuestra propuesta social siempre ha sido esa, atender ese tipo de casos y ha sido casi que una obligación para nosotros. Y en todos los negocios que hacemos, siempre tratamos de generar empleo, por supuesto, de generar un impacto. Porque estas cosas tienen un impacto. Claro. Total. Estas cosas tienen un impacto y, por supuesto, de ser siempre amables con el medio ambiente, que eso también es importante. Totalmente. La sostenibilidad de colaborarle a la de vida. La sostenibilidad de todos los proyectos. Pero ha sido para mí una norma de vida que todo lo que hagamos tenga un impacto social, porque si tú haces cosas y solamente ganas dinero, entonces estás haciendo un mal negocio. Uno hace un buen negocio cuando, por supuesto, se gana dinero, pero también ayuda a la gente. Uh-huh. Y lo que haces tiene un impacto de una u otra forma en la sociedad y el mundo. Totalmente. Mira que Abelardo, volviendo al tema de Navegante, y me gusta mucho además porque estás como enalteciendo esa música clásica de los años 50, de los años 60, 70, sí. A nivel internacional además. Y estás volviendo de pronto a las personas de tu edad, a las personas de pronto un poco más jóvenes que te siguen también, que están muy pendientes de ti, a que escuchen estas canciones, estos géneros que de pronto en su diario vivir, porque tenemos hoy lo urbano, el reggaetón y tanta música fuerte, de pronto es música para los oídos. Nosotros estamos hablando de música, lo que mencionaste sí. no creo que... Y a eso bueno, iba. Y a eso iba. Ese tema. Dejemos cada vaina en su lugar. Que yo y soy a eso más iba que estás ayudando precisamente a educar el oído de personas jóvenes de estas canciones, de estos géneros de los años 50, 60, 70. Y que estás trayendo nuevamente el Navegante. Patri, tú lo has dicho claramente, venimos al mundo a enseñar y hay gente que viene a enseñarnos cosas. Y hay gente que viene a enseñarnos cómo no ser, también. Sí. En alguna oportunidad, un gran amigo me dijo, es que mi papá ha sido terrible, fue un mal papá, tal. Él vino a enseñarte cómo no debes ser tú con tus hijos. Exactamente, no ser como él. No claro. Tienes que ser exactamente todo lo contrario a él. Entonces, ese proceso de evangelización es muy importante. Y lo que he hecho con la música es eso. El primer disco, que fue de Mi Alma Italiana, era un poco más lírico. Este disco es un poco más cabaret, más popular si se quiere. Hay canciones que canto en francés, en castellano, en inglés, en italiano y en portugués. Canciones maravillosas como La Garota de Ipanema, por ejemplo. Uh-huh. Canciones maravillosas como aquella canción de Charles Aznavour, ¿te acuerdas? Venecia sin ti. Claro. Canto New York, New York. De Francinatra. Y Buonasera Signorina, Dazz Amore. Todo con una producción maravillosa de la mano de un genio que tiene Barranquilla, de un ser humano excepcional. Y de una persona, de mis personas favoritas, así como tú eres, yo soy tu persona favorita y tú eres mis personas favoritas, él también es mi persona favorita, Nicolás Tobar. Claro, claro. Que es más bueno que una vacuna. Va a estar con nosotros el martes. Más bueno que una vacuna, sí. Pero además, también en el tú sabes, se enamoró del proyecto, todo fluyó y el resultado es fantástico. Vamos a lanzarlo el 19 de mayo aquí en Barranquilla, en el Pabellón de Cristal.
con un concierto que además quiero decirles una cosa, sold out ayer. Sí. Se vendió todo. Se vendió todo y las boletas no eran precisamente baratas porque es una causa benéfica. Okay. Es una gala benéfica. Todos estos recursos van para la fundación de becas con la que patrocinamos a estudiantes de bajos recursos que no pueden acceder a buenas universidades en derecho. Se les paga toda su carrera, luego van a trabajar con nosotros. Y el programa Cosecha Solidaria, que empezó en medio de la pandemia comprándole a los campesinos sus productos y repartiéndolos en las ciudades principales, en los barrios deprimidos. De tal suerte que todo ese dinero va para esas obras sociales. Y yo me divierto, se divierte la gente, ayudamos a los más necesitados y de paso aportamos algo a la cultura. Una porque buena causa también. Lo digo con toda la claridad del mundo y sin ánimo de ser jactancioso, pero este es un show que nunca se ha hecho en Barranquilla, porque la producción es espectacular, es un cabaret, tú te vas a sentir... A eso iba, la puesta en escena, la puesta en escena es impresionante, desde que tú entras el olor te va a recordar Europa. Te vas a transportar, es una experiencia. Te van a servir el gran chef Jorge Méndez, monteriano que estudió en Nueva Zelanda y que próximamente va a abrir un restaurante aquí en Barranquilla, va a hacer la comida, te van a servir tu plato como si estuvieras en el Lido. Un grupo de jazz abre, luego viene el show y luego viene un DJ de la ciudad. Entonces, el show va a ser espectacular, pero además con una ambientación de los, 50, de los 60, 70, las mesas vestidas... Y como si estuviéramos en un club de la época. Total. Y la imagen. Total. Esa es la idea, una experiencia de transportarse. Me atrevería a preguntar si no hay tres invitaciones, por si acaso. Eso está firme. Estamos sold out, pero así. Esto está fríamente calculado. Así haya que mover lo que sea, no, eso. No, pues, siempre hace falta el mesero y dos meseras. Aguateros, ¿no? Aquí, vamos nosotros ahí. No, el show pero yo me puedo prestar para hacer el opening, por ejemplo. Para presentarte. Tenemos bailarinas también en escena, porque esto va acompañado de coreografías. Claro. A bailar también. ¿Así? O sea, claro, es bien interesante. Y es un reto también para mí, porque eso de cantar y bailar al tiempo no es fácil. Te necesita técnica, respiración y toda la... A ver, ¿y algún otro lugar piensas hacerlo en Miami, en Bogotá? Bueno, tenemos... Pues, tenemos que en Miami tú tienes también... Yo quería que este barco de navegante partiera de aquí de Barranquilla, porque si bien yo no soy barranquillero, soy barranquillero en mi corazón. Sí. Yo esta ciudad la adoro y lo he dicho repetidamente, en repetidas ocasiones también. Los barranquilleros somos tan tesos que nacemos donde nos da la gana. Correcto. Entonces yo quería que este barco saliera de aquí, del malecón, por el río Magdalena. Y este barco va para muchos otros lugares. Ya nos han hecho varias propuestas. Vamos a ver cómo cruzo esto con las audiencias, con toda la responsabilidad que tengo. Hay que pasar por Montería, ni más faltaba. Pero por supuesto, hay que pasar por Montería, ni más faltaba. Para allá vamos el mes que viene. ¿Te acuerdas cuando estuvimos juntos en el Reinado? En el Reinado de la Galería. Estuvimos de jurado. De jurado. En el Reinado de la Galería, ¿te acuerdas? Elon China Go, ¿hace cuánto fue esa vaina? 15 años, Abelardo, ya. Coño, qué horror. Yo estaba pelado y tú más pelado todavía. Qué desastre. Pero mira cómo estamos, yo me siento mejor igual, que nunca. Estuvimos con Diva y Surum. Además a nosotros nos pasa lo que el vino. Ah, ¿sí? El vino, los años, claro. Los años muestran quién es el bueno y quién es el malo. ¿Y la para la muestra unos botones. No, ustedes están como un Chanel número... No, aquí ella es la peladita. Pero sabe una cosa, Abelardo, que yo creo que la actitud que uno tiene en la vida es importantísima. No, sí, fundamental. Sí. Y hay que hacer cosas y estar reinventándose y tratar de producir, de generar impacto social, de ayudar siempre. Hay que estar tratando de ayudar al que lo necesita. Sí, de acuerdo. Los gringos lo especifican muy bien. Sí, de acuerdo. Cuando tú eres un giver... Sí. Generoso, la vida siempre te da. Pero bueno, yo veo que ahí hay unos regalitos. Yo les traje unos regalos maravillosos. Si vamos a ver qué hay ahí, porque esas cajitas me huelen este bien. Este par de mujeres preciosas, les traje mi libro, ya es un best seller, Amores Criminales, que son 10 historias de crímenes cometidas por amor. Ya, wow. Yo lo tengo firmado hace ya desde que salió. Este libro, todas las ganancias del libro, que han sido bastante, porque este libro... estuvo durante muchos meses como uno de los 5 primeros libros y sigue vendiendo, que da miedo. Todo se ha ido a Cosecha Solidaria, por ejemplo. Fantástico. Entonces, uno para ti, Gloria. Gracias. Otro para ti. Lo recibo con todo el honor, además, porque soy lectora empedernida. El gusto es mío. ¿Se lo quiere firmar enseguida a las peladas? Ya se lo firmo. No, hermano, el afán es para los atracadores y para los malos toreros. Así, yo iba a decir otra cosa, pero eso es. Dejemos el azar, no te preocupes. Yo sé que el tiempo en televisión es caro, pero bueno. Esto es para el monstruo, porque me invitó a un programa la vez pasada, ¿te acuerdas? Entre amigos. Y estaba tomando un fresco royal, le dije, socio, ¿qué es ese color de ese vino?
vino, tienes que tomarte un vino serio, y por eso te traje mi vino Fratelone, que lo hacemos en nuestro viñedo en la Toscana italiana. Qué es un vino 70% Sangiovese, 30% Merlot, terminado en 10 meses de barricas de roble francés, en barricas de roble francés, de primer uso. Este es nuestro vino, miren cómo viene. Viene en presentación de 1, 2 y 6, la caja por 6. Miren esta belleza, divino. Dominio de la Espriella. Esto es un poema hecho vino. Esto es arte embotellado, caro mío. Bueno, señor, ya saben, la semana entrante que arranca Entre Amigos de nuevo, precisamente con mis dos invitadas. Por favor. Mi par de... El Fresco Royal ese que tiraron la vez pasada, suspéndalo. No, pero lo que pasa es que, Abelardo, cada tres programas tiene que mandarme la botella. Oye, y yo por ahí, yo no sé... Tú la sacas... Mira, hacemos el canje facilito. Ok. Tú sacas la botella y yo te mando... Claro. Lo que tú necesites. Perfecto. Para que tú... Además te la tomas, ¿no? No, total. Oye, Abelardo. No dejas nunca una gota de alcohol. Abelardo, yo sé por ahí algo que no sé si se puede decir o es todavía un secreto, algo que estás haciendo, estás adelantando un proyecto con licor también, que no, es lo un decimos, ron. No pasa nada. Que es con el conmigo, ron. Conmigo no hay secreto, cero misterio. Que es con ron, ¿cierto que sí? Suéltala, que yo la bateo. Sacamos el 15 de julio nuestro ron. Claro que sí. El mejor ron que ha visto Colombia, se llama Ron Defensor. Lo hacemos en Panamá, en la provincia de Chiriquí, lo traemos en barricas y lo embotellamos en Bayunca, en la embotelladora en Bayunca. Lo hidratamos al 40% porque viene al 60% con agua de la Sierra Nevada de Santa María. Qué delicia. Pero es arte. Yo pensé que todavía no se podía decir, pero 12 y 18 años. No, además les adelanto una chiva buena. Yo tengo el chisme. Les adelanto una chiva buena. La imagen de la de 12 años es el gran Silvestre Dangond. Wow. Y se va a hacer toda la gira con él. Okay. Y yo soy la imagen del de 18 años, que ya es para los señores más serios y tal. Y cuando salga de... Para nosotros los catanos, para nosotros los vikingos. En eso entro yo también. ¡Brujo! Mira, no. Y aquí está el aceite de oliva. También lo hacemos en la finca, tres variedades de aceite de oliva. Uh-huh. Recogidas las olivas a mano, prensadas en frío, todo el método artesanal. Y de primera premuta, es decir, es el primer jugo. Okay. Así que esto es una locura también. Una locura. Es una maravilla. Okay. El aceite de oliva. Y aquí está nuestro queso. Es un queso pecorino que hacemos. Qué trufado. No, la boca echa agua. Con las trufas, con las trufas qué delicia. De la región de Piemonte, en el norte de Italia, en un lugar que se llama Alba. Ahí se consigue la trufa blanca y con esas trufas hacemos este queso. Todos estos productos los pueden conseguir en nuestra tienda virtual www.delaespriellastyle.com. Okay. Mira qué publicidad tan chévere. No, no, qué bueno. Y todo por supuesto y con estilo. Y si necesitan abogado, ya sabes, yo quiero ser tu abogado. Llama. Do you remember it? Of course. Dr. Rubenstein, en United States, allá en Miami. Dios óyeme, Abelardo, no queda más que darte las gracias, hermano. No, hermano, la verdad, qué placerazo verte siempre, qué placerazo compartir contigo. Nos vemos en el concierto, ¿no? Claro que por sí. Favor. Va a estar fantástico. Se vendió todo. Salieron a dar palo por el valor de las boletas, pero no dijeron que todo iba para una obra social. No, claramente. todo así, y estoy seguro que va a ser el primero de muchos viajes que tendremos. Imagínate, oye, ¿qué tal que tú fueras mi manager y nos fuéramos de gira? Oh, y nos llevamos a estas mujeres maravillosas. Claro, fantástico. Podemos organizarlo ahorita. Donde yo vaya tienen que ellas dos. Así que, de alguna manera necesitamos que me cargue la maleta y que me planche la ropa. No tengo problema, con este par de bellezas me voy al infierno. Abelardo, gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Abelardo. Señores, Abelardo de la Estrella, en ese gran viaje que arranca este 19 y quién sabe hasta dónde llegará. Hasta dónde llegará. Ya regresamos en nuestras mañanas. Chao.